Presidenta del Consejo, bueno, organizado por el Consejo Liberante de la Capital. Bueno, ya me parece sumamente auspicioso, sobre todo por la temática abordada y sobre todo orientada a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes. En este triple abordaje de la problemática que señaló Jimena, bueno, a quien agradezco a Marcela, a toda la amiga Marcela, a Jimena por la preocupación constante por los problemas de la sociedad. Me parece que Jimena explicó gráficamente los problemas de bullying y la drogadicción y sobre todo la inseguridad vial. En cuanto al aporte que hace la Secretaría de la Seguridad Vial, es las distintas charlas a los niños por parte del personal técnico perteneciente a la Secretaría. Creo que en cuanto a la seguridad vial en sí, es un problema de conciencia y es un problema cultural, bien como decía Jimena. Un problema de conciencia en cuanto a veces, digamos, la inconsciencia del ciudadano de trasladarse, como dijo Jimena, en moto, no llevar el casco y sobre todo de ingerir bebidas alcohólicas. Muchas veces es una paradoja porque se hacen los controles efectivos por parte de la municipalidad, la policía de la provincia, en un trabajo conjunto, y por ahí una persona evade el control y viene alcoholizada y en una cuadra se produce un siniestro vial que muchas veces cuesta la vida. Por eso también es un problema de conciencia. Ahora, lo que me llama poderosamente la atención siempre es que los niños, en el caso de mis hijos, son los que tienen más conciencia vial. Para los grandes somos mucho más distraídos o irresponsables. Por eso me parece sumamente auspicioso, elogiable, esta actividad a desarrollar por parte de Jimena y Marcela. Bueno, nos ponemos a nuestra entera disposición en cuanto a la Secretaría y, bueno, digamos a dar inicio a esta actividad. ¿Qué se va a aportar desde la Secretaría de su cargo? Nosotros aportamos desde la Dirección de Seguridad Vial, el distinto personal y también desde la Policía de la Provincia, a los fines de ilustrar a los niños con respecto a las normas que deben llevar a cabo y las distintas charlas atinentes a la conciencia que deben tener a los fines de evitar los siniestros viales. Marcela González, ¿qué va a pasar en relación principalmente esto? ¿Va dirigido a las escuelas? ¿Cómo lo van a manejar? Buenos días, muchísimas gracias por venir. Este programa casualmente está orientado a las escuelas primarias. Tengamos en cuenta que la semana pasada lanzamos un programa que es para las escuelas secundarias, que es Concejal por un Día, el cual ya lo estamos llevando adelante. Entonces no queríamos estar ausentes en las escuelas primarias y, como bien lo ilustró Jimena, esta gestión se preocupa profundamente por los problemas actuales y más por lo concientizar desde la base, que son nuestros niños, ¿no? Tengamos en cuenta, y voy a completar la pregunta del señor periodista que le hizo a Jimena, ¿por qué desde el Consejo? Justamente por la preocupación de esta gestión y además porque una de las funciones de la Dirección de Técnica Legislativa y Digesto Jurídico, al cual tengo el honor de ser la directora, tiene como función llevar adelante la información a toda la comunidad, de las distintas ordenanzas. Entonces queríamos canalizar esa información mediante la prevención. Nos pareció importante y oportuno trabajar al lado de distintos organismos, en este caso trabajar de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad, quien nos pusimos en contacto y de manera inmediata ellos dijeron sí. Y bueno, queremos invitarla a todas las escuelas, es más, ya están cursadas las invitaciones y los horarios, es más, en estos momentos está en el Zoom, acá en el Salón de Usos Múltiples, se está proyectando una película sobre bullying, tenemos toda la semana afectada para el bullying, van a venir las escuelas, 30 alumnos por jornada, son unas jornadas talleres, que va a consistir ya sea en la proyección de una película o en las charlas en el caso de seguridad vial, y después en los 15 minutos restantes va a ser un taller que los chicos van a exponer a través de obras de teatro o a través de sus expresiones artísticas o expresiones gráficas en afiches, los cuales va a ser exhibido en un festival que se va a armar el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, junto con las filmaciones de todas las actividades que los chicos hicieron
en todo el 2014. Es importante destacar que la preocupación nuestra por decirle no a la violencia y por fomentar este tipo de actividades desde el Consejo Deliberante. Muy bien, bueno, muchísimas gracias.